pinacillos, muchas maderas. Entonces en ese tiempo venían a robar la madera. Este canal nos cruza y me saca la laguna Mariscal, que es la que está del otro lado. Posterior salen unos canales que tiene conexión con la bahía de Chetumal. La única forma de entrar hacia ese punto, ya sea en jet ski, kayak o paddleboard, para poder ir a dar la vuelta a la laguna Mariscal, ya que en embarcación no podemos pasar. Amigos chulos, buenos días, doña Chuletita. Oh, qué fashion que eres con tu café acá, así en la canoa. Doña Chuletita, buenos días. Hoy día nuevo, nuevo día en compañía nuestra, tuya, de la Laguna de Bacalar. Hoy es un poquito nubladito, pero nosotros seguimos con lo que es nuestra misión de enseñarle. ¿Eh? Estamos súper quemados, qué bueno. Y hoy decíamos, seguimos con nuestra misión de enseñarle lo que se puede hacer en Bacalar. Ayer le enseñamos todo lo que tú puedes hacer en la bicicleta, ¿no? Sin ir tan lejos. Hoy empezamos con todo lo que puedes hacer en el agua directo, porque al final estamos en una laguna. El agua está pa donde sea. Mira, guau, qué increíble, amigos. Entonces, hoy empezamos el día con el kayak, porque como les decíamos, el hotel nos incluye el kayak. Casi todos los hoteles que están enfrente de la laguna, claramente, te incluyen el kayak. Entonces, la verdad que está muy, muy rico como actividad para empezar el día. Hasta doña Chuetita con su cafecito, amigos. Así que no tienen excusa para no hacerlo, por lo menos darte una vuelta de una forma diferente y ecológica, sobre todo, por la laguna, ¿no? Y luego, ¿qué tenemos hoy en programa, doña Chuletita? Nada, relajarse. Actividades. ¿Sí? ¿Quiere hacer muchas actividades hoy? No, pero doña Chuletita. No, y no hacemos nada. Solo lo que tú digas, señorita. No, vamos a ir a los rápidos. Esperamos que sí, a ver cómo va el clima. Y en la tardecita tenemos la actividad príncipe de hacer la laguna. Claramente vamos a ver cómo prosigue el clima. Pero por lo pronto queremos empezar este video de forma increíble. Empezar la mañana como siempre con ejercicio. Y si te gusta hacer todo esto, recuérdate que muy pronto The Sunrise Club, próximo mes, ya estará con nosotros, amigos. Y además, ¿por qué no darle like y suscribirte a este hermoso y chulo canal para enchular el mundo juntos? Y nada, chuletica, a seguir, a disfrutar de la laguna de Bacalar. ¡Chao! No puede. Increíble donde estamos, doña Chetica, porque mira, estamos, wow, en un como tipi maya, ¿no? También una característica, estamos en el medio del jardín y llegamos, el lugar estaba lleno y justamente este lugar estaba libre para nosotros, ya sabes, chulos, hasta para las experiencias únicas. Sí, ¿no? Increíble. La comida deliciosa, deliciosa, la comida deliciosa. ¡Guapa! ¿Qué onda? ¿Ya terminaste tu desayuno? ¿Sí? ¡Qué chulo! Mira, el lugar está increíble, ¿eh? La verdad que, amigos, después de haber empezado el día con una canoada muy chingona, la verdad que venimos a desayunar en un lugar que se llama El Manatí. Increíble, está a media cuadra atrás de la plaza principal. Es una tienda muy, muy padre porque tiene varios espacios
tiene un área que es como una galería de arte, tiene una tienda literal con ropa increíble, tiene una como muestra también de arte, y tiene este jardín increíble donde estamos ahora aquí comiendo. Doña Chuletica, ¿cómo te gustó? ¿Tú te comiste los huevos, la omelette maya, ¿no? No, yo me pedí una omelette maya, la verdad es que está buenísimo, buenísimo. Sí, con chaya y pepita de calabaza, pepita y cosas calabaza, así. Calabacitas, calabacitas. ¿Y esta que te estás tomando qué es? Esto es un elixir de los dioses, está buenísimo. Elixir de los dioses. Elixir de los dioses, no, no es cierto, se llama smuti cohete. Sí. Smuti cohete, plátano, cacao, moringa me parece, y coco y algo más, pero está buenísimo, de verdad. Una bomba. Listo, amigos, increíble, super recomendación, el manatí, ojo. Cierran a las 3 de la tarde, ¿ok? Así que véngase temprano, tómese tiempo para darse una vuelta. Nosotros ahorita vamos rápidos, porque vamos a los rápidos. qué mamada, don Chule. Pero estamos listos, Chers, Chuletica. Ya nos vemos a los rápidos. A ver qué ofrece los rápidos. Todo el mundo habla de los rápidos, ¿no? A ver qué será los rápidos. Ya nos vemos para allá. Chao, Chuletica. ¡Wow! ¡Chuletica! ¿Dónde estamos, güey? Wow, está increíble, este lugar es maravilloso. Sí, ya llegamos a lo que son los rápidos. Mira qué increíble que es el ambiente. Aquí es donde empieza la experiencia, donde está Beach Club, ¿no? Con sus hamaquitas y todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, doña Chuletica, acá? Nos pidieron que por favor no pisáramos tanto, porque al final del día es reserva natural. Así que nos vamos a ir caminando por donde va ahorita toda la gente caminando hacia allá. Y ya una vez que lleguemos hasta el final, vamos a permitir que la misma, ¿cómo se llama? La corriente. Por eso lo rápido, amigos, porque aquí es donde se juntan las dos lagunas. De este lado tenemos la laguna de Bacalar, de este lado tenemos la laguna de Xulha, que visitaremos en la próxima venida por acá. Pero aquí es como el canal que conecta las dos lagunas, y claramente se hace toda esta, no sé si se percibe por la cámara, pero se ve como la corriente. Entonces la idea es ir hacia el punto más lejano que se pueda, allá como un 500 metros, te metes, regresas, dejándote llevar por las corrientes sin tocar los estrematolitos. Ojo, aquí podemos caminar porque aquí de este lado no están. Ok, ya están todos ya enfrente, se ve esto, cambio de color blanco. Allá están los estrematolitos, ya le platicamos de esto en el video anterior. Entonces, nuestra responsabilidad es cuidarlos, así que ahorita vamos a llegar hasta allá al final. Ok, ya que estamos allá, vamos a ver cómo es regresar para acá. Seguramente va a ser placentero, ¿eh? Porque sí se ve fuerte, pero tampoco tan rápida que no puede controlarla. Va a ser una rica regresada. Así que a darle, Chuletica. Vamos. Esa es una super actividad de team building, está buenísimo. Oigan, ya casi llegamos al final, a lo que sería el entronque de las dos lagunas. Dejé a Don Chule un poquito ahí atrás porque, como les decía, está súper resbaloso. Wow, pero vean lo cristalino del agua, es hermoso. Wow, la verdad esto es increíble, increíble.
Ya aquí donde están estas personas con el chaleco es donde termina. Entonces prácticamente no me voy a meter más para allá porque la verdad es que no es nada. Nada más es llegar a donde están los kayaks. Allá puedes agarrar un kayak y te vienes de regreso. Nada más que ojo los kayaks y los pagas. Kayaks y tablas las pagas. Caminar y nadarlo lo puedes hacer. Y vean esto. Me voy a subir aquí para que alcancen a ver. Ahorita vamos a ver a Don Chule. Miren, una con besito de la suerte. ¡Qué hermosa! Oh, vean los colores de la laguna. Y la corriente, de verdad. Vean cómo va la corriente. Sí va. Un poquito fuerte, allá viene Don Chule. Él dice que ya no puede, pero lo está logrando. ¡Lo está logrando! Ya no puede más, muy bien. Pues nos vamos a regresar, así que vamos a echarnos un brinco. Y ahora sí que agarrar velocidad. ¡Lo lograste, Don Chule! Sí. Llegaste. Es increíble, yo sé que tú quieres llegar hasta allá. Pero yo... Sí. No creo que le alcanzaré. Pero ya lograste muchísimo. Sí. Y estamos en... Mi objetivo, honestamente. Son como piscinas naturales, amigo. Y la verdad que me duele. Y mi problema es que, mira, me traigo... ¡Ay, está cañón la corriente. Está súper fuerte la corriente. Así que lo que le quería decir, amigo, antes de irme, es que si vienen a lo rápido... Tráiganse sus zapatitos de agua, porque la verdad que sí, yo no los olvidamos. Sí, estoy sufriendo bastante. Doña Chitica está yendo en chanclas, que honestamente tampoco es la ideal, honestamente. Para... Pero me pican menos las piedras. Pero ella dijo, no, me pican menos las patas. Las también. Piedras. Las piedras. Pero amigos, a ver si se me mete Doña Chitita. La que después tú te vas, yo me voy a echar una chela bien fría. Entonces, el rápido está largo, porque mira... Hasta el final, no sé si se lo grabé, una palapita, tipo por allá. Sí. Ese es el punto final de los rápidos, donde termina, donde empieza la laguna de Xurcá, que está para allá. Este es el canal que conecta con la laguna de Bacalar, dijimos que está para allá. Entonces, el ideal sería llegar a esta parada para acá. Igual con los zapatos. Sería mucho más fácil, claro. Correcto, sería mucho más placentero. Yo creo que me quedaré a la mitad, ni siquiera, porque mira, de donde empezamos es allá. Espera que pasen todavía. Se ve allá la palapota que está. Allá empezamos. O sea, ni siquiera 300 metros, sino me tomo 40 minutos. Estoy muerto, amigos. Ya, después de los 40 tampoco uno tiene mucha condición, sino es. Una fitness girl, como de la chuletita, amigos. Y nada, súper recomendable. Igual vamos a comer algo para acá. Está un restaurantito también. Seguro me voy a echar una chelita fría ahorita esperando a toda la chuletita que regresa. Y rápido, mira qué padre, ¿verdad? Que la claridad del agua está maravillosa, amigos. Y parecen albercas naturales. Casi mejor del mar Caribe, ahora con todo el sargazo que tiene, amigos. Aquí mira qué agua cristalina. Mucho es debido también al manglar, que está aquí alrededor, que purifica que el agua. Y también con los estrematolitos, que es parte de lo que hacen también. ¿Okay? Así que, amigo chulo, Chetita, ¿tú vas a ir? Sí, voy. Chao. 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 Oh. Oh. ¡Qué rico! Wow, hasta aquí llegamos, señores. Allá está el azul de la otra laguna, pero la verdad es que ya no puedo con la corriente. Ya no puedo con la corriente. Me lleva. ¿Dónde está, Don Chule? ¿Sí? ¡Ah! ¡Me corro! ¡Corre, Don Chule! ¡Bien, lo logramos! ¡Llegamos al final! ¡Bien! ¡Qué chulada, amigos! ¡Wow! Wow, y ahora a descansar. Uy, yo pensé que seguía más para allá, pero no, ya más para el medio. La ¡ayuda, la corriente! ¡Ah! ¡Chao! ¡Wow! La corriente no te deja. ¡Wow! Está fuertísimo. Vean eso. O sea, todo lo que hicimos en una hora lo vamos a llegar en 10 minutos. Básicamente. ¡Wow! Está fuertísima. Mira cómo va Chule. ¡Qué rico! ¡Qué rico!
¡Ayuda! Mira, verá, lo más increíble de todo esto es que... ¡Ay! A ver. O sea, no hay hondo. No hay hondo. Ahí yo soy. Me llega aquí al pecho. Doña Chuletica. Y se va. Bueno, amigos, sigue fuerte la corriente. ¡Ay! Está fuertísima. Está fuertísima. ¡Chao, Chuletica! ¡Chao! ¡Wow! Miren, aquí están los estromatolitos a un lado mío. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cosa más hermosa! Vean esto. Se alcanzan a ver aquí, yo creo que sí. Wow. Wow. Wow, listo, chulo. Hasta ahí. A lo final sí, pedimos de comer, pedimos de comer. Nos echamos unos taquitos, gobernador de Marlin. Recontra delicioso con sus papitas correspondientes, ¿no? Claro, el ambiente súper rústico, ya lo vimos, súper familiar, ¿ok? Sépanlo. Lo que te recomendamos nosotros es llegar desde temprano para agarrarte un bonito lugar a lo largo del camino, ¿ok? Porque tiene, nos comentaban que tiene 3 mesas, que tiene un consumo mínimo, que son como la camota balinesa, ¿ok? Y si no, donde encuentras lugar, te sientas. Nosotros estamos literal allá donde están las sillas, esta rosa, la verdad que... Increíble, increíble. ¿Qué más puedo decirte? Lástima que nos hubiéramos quedado aquí todo el día, ¿no? De la chuletita, pero tenemos la última actividad increíble que nos espera del día de hoy y prácticamente nuestra última actividad también de estos días en Bacalar. Vamos a descubrir lo que es toda la laguna en completo, de norte a sur, derecha a izquierda, para abajo, para arriba, con un tour privado solo para yo y mi esposa chula. Ok, así que amigos, nos vemos en el barco, chuletita, nos vemos en el barco. Sí. Yeah. Recordamos solo que los rápidos se encuentran como 15 minutos. 15 minutos desde Bacalar Town, así que no tiene excusa para no venir acá si te quedaste acá por lo menos 3 o 4 días. Así que es súper recomendable y llévate tus zapatitos, no te lo olvides. Mira qué padre, qué increíble. Wow. Por fin pudimos meternos en una hamaca en el mar. ¿Chulo? En la laguna. En la laguna. La laguna, don Chule. Otra vez. 3 días que estás acá todavía, la llama mar. Es que tan bonitos los colores que parece mar. La verdad que es muy fácil equivocarse, pero estamos en una laguna, amigos. Así que ahorita nos vamos a ver en el barco para nuestro tour increíble a lo largo de la laguna. Y ahorita, 5 minutos de siesta, ¿no? Un ratito. ¿Ya? Amigos chulos, ya estamos en nuestra embarcación para lo que va a ser la actividad final de este día. Doña Chuletica, ¿cómo vas? ¿Estás lista? Estoy nerviosa. ¿Estás nerviosa? ¿Por qué estás nerviosa? No sé. Tenemos super capitán Vadir, ¿no? Dijiste. ¿Cómo? Yarim, discúlpame. Yarim, muchas gracias para llevarnos a conocer la hermosura de Bacalar. Y vamos. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a recorrer la laguna norte, sur, todos los puntos de interés. Yadir nos vas a explicar todos los secretos. Y amigos, claro que sí. ¿Cómo? Eso. Ya siéntate. Tiene que sentarte, doña Chuletica. Chuletica, ¿dónde estamos aquí ahora? Estamos en uno de los puntos más importantes de la historia de México y en este caso de Bacalar, porque está padrísimo todo lo que nos acaba de decir Vadir. Yadir, mi amor, Yadir, Chuletica. Yadir.
Y este es el cruce de los piratas. El canal de los piratas. Ya está tan mágico e increíble Bacalar. Ya después Chula les platicará toda la historia de los piratas. No, ahorita tiene que platicarla, por eso estás enfrente de la cámara. Entonces, básicamente, como les comentaba Yarim, gracias hermano, aquí atrás aquí se conecta conecta con la bahía de Chetumal por los canales. Obviamente la laguna no se mezcla con el agua salada debido a que tenemos 10 metros de altura y el mar no va a subir hacia el agua. Exacto, amigos, así que por eso esta sigue siendo agua dulce, aunque nos confundimos porque vemos estos colores y parece el agua del mar Caribe, ¿no? Que conocemos a lo largo de la Riviera Maya, pero no, es agua dulce, recordámoslos. Y es muy importante porque históricamente de allá llegaban de este canal que acaba de pasar, llegaban los barcos de los piratas. Llegaban en canoa. Llegaban en canoa, ah, no, llegaban con, porque siempre fue bajito. Ajá. Ah. Entonces ya cuando estaban los españoles justo frente a nosotros, atrás de esos techitos rojos que se ven de aquel lado, tenemos lo que es el Fuerte San Felipe. Ah, claro, sí, eso ya lo visitamos. Y además observaban el canal de los piratas. Claro. Cuando veían que arriba de piratas, desde ahí mismo bombardeaban. Se defendían para que no entraran. Qué bueno. Y esto era un restaurante, imagínense, un restaurante en forma de barco que se quería construir en el medio de la laguna. ¿Y quién quería hacerlo? Un ex gobernador del estado. No vamos a decir quién, qué, no vamos a hacer. Comentamos solo lo que allá se queda en recuerdo para los pósteros, que, amigos, existen lugares como estas maravillas naturales que no están hechas para construir, ¿correcto? Va. Exacto, hay que ahora sí, de hay frente que ya podemos observar bien más a fondo lo que viene siendo el fuerte. Estamos aquí, ¿qué te parece este lugar? No manches, está increíble, señor. Es de verdad, es como un paraíso en la tierra. Ya no quiero irte más de acá. No, la verdad es que los colores están increíbles, gracias a nuestro Capi Yarim que nos llevó al final. Básicamente, mira, allá al final están los rápidos de donde estuvimos en la mañana, amigos. Entonces estamos al final, al sur de la laguna. Ya básicamente lo recorrimos todo hasta... Uf, sí está está grandota, sí está grandota, la laguna está huge. Sí le aconsejamos, amigos, de tomarse un tour por la laguna. Nosotros agarramos el tour desde el hotel directamente. Mira, acá tenemos la chingona y los pollos chingones también, los patrocinadores oficiales. Así que súper recomendado. Nos comentaban que puedes tomarte también jet ski, puedes rentar las calles que tenemos. También puedes rentarte un velero como esto que tenemos aquí enfrente, si quieres. O también podemos rentar lo que es el más típico transporte, que es el pontón, ¿correcto, doña Chuetica? Así es. Mira, encontré un pez grande. Sí, están los peces, ¿eh? Recordamos que es agua dulce, así que claramente está. Pero Yarim nos comentaba que claramente por el hecho de los estrematolitos que lo tenemos aquí enfrente del manglar, que está a los dos lados, el agua está muy llena de minerales, así que pescado no está mucho. Si tuviera que vivir Bacalar de pesca, ¿qué sucede? Se muere. Por eso, amigos, viva el turismo. Vénganse de forma responsable a disfrutar del lugar y a respetar la naturaleza y ayudar la economía del lugar, que está increíble. La verdad que, wow, qué maravilla. Qué maravilla, amigos.
entonces ya terminamos, ya nos dejó el barquito, ya hasta el Capi ya se fue. Yarim, bonito nombre, muchísimas gracias, la verdad que nos llevó por todas las costas, la isla de los pájaros, vimos muchos lugares increíbles, la verdad que la laguna está muy muy grande, se puede disfrutar mucho, tanto en moto de agua, en kayak, de hecho está mucha gente dando vueltas con kayak, catamarán, y aquí, amigos, ya yo creo que hoy ya nos saldremos, amigos, estamos muertos. Dos días fueron muy intensos, de todas muchas cosas. Creo que íbamos a pedir algo para comer acá, delivery, una pizza, take away, doña Chueltica, no sé qué te parece. La verdad que fueron dos días intensos, tres días entre el viaje. Ya es tiempo de regresar a la casita, así que gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Esperamos que todo lo que le hemos mostrado de Bacalar le sea de ayuda para su próxima visita para acá. Dense la oportunidad de visitarlo, porque es un lugar hermoso, maravillas de la naturaleza, por donde tú mires. Y si vienes, no busques lo que tiene en Playa del Carmen, Tulum, Cancún, porque aquí no lo encuentras. Y la verdad que qué bueno, porque aquí vienes a disfrutar como nuestros amigos que están allá en la terraza, en lo que era el cuarto que Doña Chuletita se moría para tener, pero regresaremos para allá muy pronto. Y nada, amigos, seguramente regresaremos porque nos gustó mucho el lugar. Es un área que habíamos conocido hace 10 años en nuestro primer viaje junto a Doña Chuletita, cuando empezó nuestra historia de amor y de todo lo que nos llevó hasta ahora. Y la verdad que regresamos y ahorita lo estamos apreciando seguramente muchísimo, muchísimo más. Así que súper recomendable, amigos. Esperamos que haya tomado nota de todo lo que te hemos mostrado en estos tres videos que hemos tenido sobre sobre Bacalar. Y gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Chuletita, porque estuviste muchísimo enfrente de la cámara en estos videos. Gracias a todos ustedes que nos apoyan con su like, con su suscripción y con toda la buena vibra posible para seguir enchulándolo al mundo. Y muy pronto, amigos, vamos a festejar nuestro primer aniversario como youtubers. Vamos a ver lo que vamos a hacer. Pero muy muy pronto, agosto viene con todo, amigos. Ahora sí, ya vamos para acá, doña Chuletita, a bañarnos, a pedir la pizza y a descansar. ¡Chao! ¡Chao!